20 de noviembre. Recordemos que Francisco y Madero, apóstol de la democracia, convocó al pueblo de México a tomar las armas para derrocar a la dictadura porfirista, un 20 de noviembre. Él llamó a que el pueblo saliera a protestar, a derrocar a la dictadura, un 20 de noviembre. Y esa convocatoria tuvo éxito porque en 6 meses se logró el propósito. En junio del 2011 ya Porfirio Díaz se había embarcado para irse al exilio a Francia.